A ver, bueno, vamos a empezar la otra parte de los talleres, ¿vale? Vamos a hablar de ilusiones ópticas. ¿Alguien sabe lo que son las ilusiones ópticas? ¿No? No, a ver. No. No, a ver, mira. Hacemos un poco de caso. A ver, ¿alguien sabe lo que es una ilusión óptica? ¿Aquí los mayores también? ¿Qué? A ver, dímelo. ¿No lo sabéis? Bueno, a ver, pues es un efecto óptico que se debe a que, a ver, ¿con qué vemos? Con los ojos, pero realmente con lo que percibimos lo que nos pasa es con el cerebro. Entonces es un fallo que hay entre lo que vemos con los ojos y lo que nuestro cerebro nos dice que estamos viendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con cosas muy sencillitas a ver si entendemos lo que es una ilusión óptica. Pasa a la siguiente. Ahí, por ejemplo, voy a hacer una pregunta, yo pregunto mucho, ¿vale? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué cuadro de aquí del centro veis más oscuro? ¿Este o este? ¡El primero! Este, ¿verdad? El primero. Dale a la siguiente. ¿Y ahora? Ninguno. Son los dos iguales, ¿verdad? Sí. Dale otra vez. ¿Por qué vemos este ahora más oscuro? Porque uno ve mejor y el otro peor. No, porque el fondo de este cuadro es más claro y el fondo de este cuadro es más oscuro. Y mi cerebro, para que yo vea este cuadro bien, este me lo oscurece y así lo veo muy bien, y este me lo aclara y así lo veo muy bien, porque está sobre un fondo oscuro este y este sobre un fondo claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Pasa a la siguiente, vamos a hacerlo más difícil todavía. ¿El cuadro A y el B son del mismo color? No. No. ¿Y si yo digo que sí? No es falso, te lo voy a demostrar. Mira, los científicos nos hacemos preguntas, como os ha dicho antes Patricia, y entonces para demostrar las cosas, ¿qué hacemos? Lo comprobamos, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo, vamos a hacer un experimento. Ahora la siguiente, ¿veis esta barra que está aquí? Es gris, ¿verdad? ¿Es gris por todos los lados, del mismo color, por arriba y por abajo? Sí, dale a la siguiente. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido para abajo, pero ¿es del mismo color que este y del mismo color que este? ¿Cómo es posible? No, si son diferentes. ¿Son diferentes o no? El B y el A. ¿Ahora qué me decís? ¿Sí o no? No. Son iguales, ¿no? ¿No? ¿Por qué los vemos diferentes? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué hay en esta imagen, además del cuadro con todos estos colorines? ¿Qué hay? Hay esto verde, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esto? Pone una sombra sobre el cuadro B, ¿a que sí? Como pone una sombra y está más oscura esa zona, mi cerebro me dice que este cuadro lo tengo que aclarar y por eso esto lo veo más claro que esta parte que está en la zona luminosa. ¿Se entiende eso? Como esto está más oscuro, mi cerebro lo hace más claro para que yo pueda verlo mejor. Y así además entiendo que aquí hay una sombra. Dale a la siguiente, que os voy a poner un vídeo en el que se ve. Fijaos una cosa, este cuadro y este cuadro son exactamente iguales. ¿Los veis iguales? Es exactamente igual. La única diferencia entre esos dos cuadros es que como a este de aquí le está dando la sombra, mi cerebro lo hace más claro automáticamente. Y no solo eso, sino que a pesar de que ahora ya sabéis que son iguales, lo seguís viendo diferentes. ¿A que sí? ¿A que lo seguís viendo diferentes, aunque ya sabéis que son iguales? Porque eso lo hace vuestro cerebro sin que lo penséis, lo hace por vosotros. Y no lo hace para confundiros, lo hace para daros información, para deciros que esto está en la sombra y esto no. Dime. Di que sí. Entonces, el cerebro hace que todo nuestro cuerpo funcione perfectamente. Los ojos también. Pasa a la siguiente. Y este efecto es muy chulo. Este efecto se llama el efecto Consuit. El efecto Consuit es de un señor que lo inventó para demostrarnos una cosa que hace nuestro cerebro por nosotros. Una pregunta otra vez. ¿Este cuadro de aquí arriba tiene el mismo color que el cuadro de aquí abajo? No. No. Este es muy oscuro y este es muy claro. ¿A que sí? Sí. ¿Vale? Dale a la siguiente. ¿Y esto de aquí es gris por todos los lados del mismo color gris? Sí, ¿verdad? Dale. ¿Qué ha pasado? Que hay una cosa gris.
¿A que es igual por arriba que por abajo? Sí. Dale otra vez. No, dale para atrás, 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 para atrás. Ahí. Ahí vale, ahí vale. ¿Y ahora? Dale para atrás otra vez y lo voy a explicar por qué. ¿Por qué lo vemos esto diferente que esto si son iguales? Pues lo vemos diferente porque lo único que hay diferente en esta imagen es que esto de aquí es gris muy oscuro y esto de aquí es blanco. Y como mi cerebro piensa que esto es un cuadrado y esto es un cuadrado diferente al anterior, lo negro o lo gris que hay aquí lo extiende hacia arriba y lo blanco que hay aquí lo extiende hacia abajo. Y entonces veo el cuadro de arriba gris oscuro y el cuadro de abajo blanco o gris muy claro. Porque piensa que esto es como un cubo que está en tres dimensiones, ¿a que sí? Entonces esto tiene que ser gris oscuro y esto tiene que ser blanco. Pero no es verdad. Dale otra vez. ¿Lo veis? Es exactamente del mismo color arriba que abajo. ¿Se entiende, eh? Es un poco difícil, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Vale, gracias, me alegro. Pasa a la siguiente. Vale, hay una cosa que hace nuestro cerebro que se llama la constancia del color. Y es que yo sé cómo son las cosas o cómo son los colores de las cosas, da igual si es de día o si es de noche. Y eso me permite distinguir las cosas. Por ejemplo, yo sé que las fresas son rojas, ¿verdad? Y los plátanos son amarillos. Entonces, da igual que esté la luz encendida de la habitación o esté apagada, que yo veo la fresa roja y los plátanos amarillos, ¿verdad? Pues eso lo hace mi cerebro por mí, se llama la constancia del color. ¿Estas fresas las veis rojas? Las veis rojas aunque tienen como un filtro verde así, ¿verdad? Un color raro, pero ¿son rojas o no son rojas? Sí. Da la siguiente. Bueno, pues nada, 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 nada de lo que hay en esta imagen es rojo. Nada. Pero como vosotros sabéis que las fresas son rojas, las veo rojas. Pasa a la siguiente, os voy a explicar con otra cosa. La constancia del color funciona como antes, cuando tenemos las fresas en una misma iluminación. Pero si tenemos las mismas fresas u otra cosa, un plátano, con distintas iluminaciones al mismo tiempo, mi cerebro se confunde y no sabe de qué color lo ve. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Este ojo de qué color lo veis? ¿Y este ojo de qué color lo veis? ¿Y si yo digo que son iguales? Dale a la siguiente. ¿Veis esta línea otra vez gris ahí abajo? Sí. ¿Es igual por aquí que por aquí? Sí. Sí. Dale a la siguiente. ¿Qué ha pasado? Pues que estos dos ojos son iguales, pero mi cerebro interpreta que esto tiene una iluminación diferente a esa iluminación. Y por eso la constancia del color no se mantiene. Mi cerebro no es capaz de saber de qué color es cada ojo. Aunque sean los dos grises. ¿Se entiende esto de la constancia de los mayores? ¿Entendéis lo de la constancia del color o no? Porque esto es un poco difícil, ¿a que sí? Sí, pero yo... Pasa a la siguiente. Vale, otra pregunta que os voy a hacer. ¿Este cuadro de qué color lo veis? ¿Y este? ¿Pero son iguales este que este? ¿Nos veis iguales? No, este lo veis muy oscuro, ¿no? Y este muy clarito. ¿Por qué? ¿Es naranja? Sí. ¿Por qué veis este y este diferentes si yo os digo que son iguales? Porque exactamente. Este tiene sombra, está en la oscuridad y entonces lo veo muy brillante. Esto ya lo ha pillado, ¿eh? Y este de aquí arriba está con la luz y lo veo muy oscuro. Dale a la siguiente. Si quito la información de la sombra y la luz, los veo iguales. Esto es la constancia del color, pasa a la siguiente, y aquí como se rompe la constancia del color, porque uno está más iluminado y otro menos iluminado, al mismo tiempo, mi cerebro se confunde. ¿Qué os parece? Pero esto es bueno, porque nos da, a mí me da información, a mí me dice que esto está en la sombra y que eso no. De eso me sirve, para saber eso, ¿vale? Pasa a la siguiente, Vale, ¿qué pone aquí? De los colores, ¿verdad? Visión de, ¿en qué color está? Verde. ¿Y los colores en qué color está? Rojo. ¿Estas dos palabras tienen el mismo verde? Sí, ¿no? Es el mismo color de verde, ¿no? ¿Y este mismo color de rojo? Sí. Pasa a la siguiente. ¿Y ahora? No. ¿Sabéis lo que he hecho? Okay. Le he puesto rayas moradas y amarillas a toda la imagen. Y ahora, visión, lo veo de color verde clarito, ¿verdad? De color verde oscuro.
y los colores con diferente color de rojo, ¿sí? ¿Y España? ¿Por qué? Porque he puesto líneas moradas y amarillas, pero aquí he puesto más moradas y aquí más amarillas, ¿lo veis? Y aquí igual, aquí más moradas y aquí más amarillas. Y simplemente cambiando la cantidad de colores con las que estoy combinando uno y otro, cambia cómo mi cerebro ve ese color. Por eso cuando alguien nos diga, uy, es que ese rojo no queda muy bien con el amarillo o con el verde, bueno, eso es porque lo ves tú así, ¿vale? Cada uno ve los colores de su forma. Pasa a la siguiente. Ay, no, anterior. Anterior, anterior, anterior. Ahí, ¿veis que he cambiado otra vez el color? Porque he puesto más, pasa a la siguiente, ahí, ¿lo veis? He puesto más líneas amarillas aquí, más moradas aquí. Simplemente con eso, con la cantidad de color que hay junto a un color determinado, cambia la apreciación de los colores. Pasa a la siguiente. Pero las letras son las mismas de antes. Pasa a la siguiente. ¿Os acordáis del vestido? Los niños tan pequeños a lo mejor no saben de qué estamos hablando. ¿Cuántas personas de aquí ven este vestido en color azul oscuro y negro? Azul oscuro y negro. ¿Cuántos lo veis blanco y dorado? Blanco y dorado. Blanco y dorado y azul y negro. ¿Veis que es como 50-50? La mitad de la gente lo ve de un color y la mitad de la gente lo ve de otro. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis saber por qué cada uno lo ve de su forma? Bueno, pues una de las cosas que pasa aquí es que mi cerebro y el vuestro no tiene suficiente información. Entonces, lo interpreta como él quiere. Entonces, aquí, por ejemplo, sí, lo que hace el cerebro es un balance de blancos. Entonces, si él piensa que esta foto está sacada con mucha luz, con un flashazo de luz, lo va a ver oscuro, lo va a ver azul y negro, porque lo que hace es darle la intensidad que le faltaría. Pero si él piensa que está sacada la foto con poca iluminación, de noche, lo ve blanco y dorado. Y da igual la información que le estás dando, como no tiene suficiente en la imagen, lo interpreta como él quiere, él hace su balance de blancos correspondiente. Os lo voy a demostrar. ¿Cómo lo veis ahora? Todos, ¿verdad? Es la misma imagen de antes, ¿eh? ¿Pero qué es lo que he hecho? Le he dado la información que le faltaba, le he puesto oscuridad. Como mi cerebro entiende que esto está oscuro, que la chica está sacada con poca luz la imagen, el vestido lo veo blanco y dorado. Pasa a la siguiente. ¿Y ahora? Como ahora le he puesto más luz, mi cerebro interpreta que está con mucha luz y entonces azul y negro. Os prometo que el vestido es el mismo de antes, ¿eh? Lo único que ha cambiado ha sido la información que le estoy dando a vuestro cerebro. Hago lo que quiero con vuestro cerebro. Pasa a la siguiente. O pasa, pasa. Pasa. Pasa, pasa, porque esto va a ser un poco difícil. Bueno, pasa al anterior. No, al anterior, al anterior, al anterior, al anterior, al anterior, al anterior. Ahí. Vale, os voy a contar una cosita que vamos a hacer, un experimento, ¿vale? Nosotros vemos el color rojo con la misma zona del ojo que vemos el color verde, aproximadamente. Entonces, si nosotros fijamos la vista en un punto determinado, hacemos lo que se llama la fatiga retiniana. ¿Nunca os ha pasado que miráis un punto concreto mucho tiempo y os cansáis de verlo y dejáis de verlo? ¿Dejáis de ver cosas? ¿A que sí? Parece que como veis chiribitas, ¿a que sí? Te cansas, sí. Bueno, pues eso se llama fatiga retiniana, las células dejan de funcionar, ¿vale? Y cuando dejamos de ver el rojo, automáticamente vemos el verde. Y si seguimos viendo, mirando un punto determinado, incluso dejamos de ver todo lo que hay alrededor. El experimento que vamos a hacer es este. Tenéis que mirar a una cruz negra que va a salir en el fondo, ¿vale? Y tenéis que mirar fijamente. Vais a ver unos puntos rosas intermitentes que están parpadeando. Si seguís mirando fijamente en el punto del centro, dejaréis de ver los puntos rosas y veréis puntos verdes. Y si seguís mirando fijamente, dejaréis de ver los puntos. En cuanto movéis los ojos un poquito, muy poquito, los volvéis a ver. Pero una cosa, ¿pero cómo que iba a cambiar? ¿Pero va a ser mi Sí, mundo? Sí, ahora lo vas a ver. Esto no sucede en la vida real porque, sin que vosotros os deis cuenta, continuamente estamos moviendo los ojos continuamente. Eso es involuntario. Entonces, eso nos evita la fatiga retiniana. Pero vamos a hacer el experimento y ya lo veréis. Tenéis que mirar fijamente, sin mover los ojos,
a la cruz del centro, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Funciona? Ahora desaparece, ¿a que sí? ¿A que desaparecen? Si movéis los ojos un poquito volvéis a ver, porque estáis estimulando otra zona de la retina diferente, ¿vale? No os mareéis, no os mareéis. ¿Veis puntos verdes? No existen, no hay puntos verdes en la imagen, lo único que hay son puntos rosa. Los puntos verdes son el efecto contrario de dejar de ver el punto rosa, ¿vale? Es el efecto contrario. ¿Qué tal? ¿Funciona o no? ¡Madre mía, qué locura! ¡Madre mía, qué locura! Venga, pasa a la siguiente. Otra cosa que hace vuestro cerebro por vosotros es calcular con lo que hay alrededor. ¿Este punto naranja y este son del mismo tamaño o son diferentes? Son diferentes. Dale a la siguiente. Son exactamente iguales. ¿Por qué los vemos diferentes? Porque yo estoy calculando el tamaño de este respecto a lo que tiene alrededor y como es más pequeño, lo veo más pequeño. Y aquí, al contrario, ¿vale? Pero son exactamente iguales. Eso igual, lo hace vuestro cerebro por vosotros, no hace falta que penséis nada. Hay que pensar para estudiar en clase, ¿vale? Eso sí, pero aquí no. Pasa a la siguiente. Una mesa de un lado y otra mesa de otro. Vale, ¿cuál es más larga? ¿Esta o esta? Ninguna. ¿No hay ninguna más larga? No. ¿No la veis más larga? No. ¿La veis más larga esta o no? Se aprecia más larga. Ya lo sabe, o sabéis que voy a decir que son iguales, pasa a la siguiente. Son exactamente iguales, aquí lo que pasa es que... ¿Están dobladas? Sí. Lo que pasa es que a lo largo de la evolución hemos aprendido que las líneas paralelas, o hemos asimilado que las paralelas son más largas siempre que las horizontales, y eso nos da la ilusión de la perspectiva, entendemos la perspectiva de esa forma. Entonces, estas, como están paralelas, las vemos más largas que las horizontales, aunque son exactamente iguales. Otra cosa que nos ayuda es que vemos las mesas en tres dimensiones cuando no están. ¿Por qué? Porque le hemos puesto unas patitas. Realmente están en un plano, pero al ponerle las patitas parece que están en tres dimensiones. Son muy listos estos niños. Pasa a la siguiente. Otra cosa que hace mi cerebro por mí es completar formas. Como yo sé cómo es un cuadro, aquí veo un cuadro blanco cuando realmente no hay un cuadro blanco, ¿vale? Lo que hay son cuatro comecocos, lo que pasa es que mi cerebro completa la forma y completa el cuadro. La siguiente. Y aquí veo dos triángulos cuando realmente tampoco hay dos triángulos, lo que hay son tres comecocos y tres ángulos negros, ¿vale? Completamos formas conocidas para nosotros. Pasa a la siguiente, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis un rombo que está girando. ¿Veis un rombo que está girando, sí o no? ¿Sí? Bueno, un cuadrado. Pero realmente no hay un rombo. Son cuatro líneas que se van moviendo de forma acompasada. Lo que pasa es que como tapo las esquinas, mi cerebro completa el cuadro. Completamos el cuadro y entonces parece un cuadro o un rombo que está girando. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es chulo, ¿verdad? Pasa a la siguiente. Eso también son efectos de ópticos de compleción, es decir, que mi cerebro completa las formas. Para esto hay libros muy chulos para los niños que consisten... hay que darle al vídeo. Espera. Ahí. Lo que pasa aquí es que como tenemos líneas blancas y negras y tenemos líneas blancas y negras, cuando las superponemos, mi cerebro lo que hace es intentar juntar las líneas blancas con las blancas, las negras con las negras, y esa sensación me da sensación de movimiento. Sí, ¿ves que se mueve? Pero no se mueve realmente, no se mueve, ¿vale? No se está moviendo, ¿no? Lo que se mueve es esta línea sobre otra línea y entonces juntamos las líneas negras con las negras, las blancas con las blancas, y parece que se están moviendo las cosas, cuando no es verdad. No. ¿Se mueve o no se mueve? No. ¿No se mueve? Claro, no se mueven de verdad. Porque después eso y traspasa eso. Y como tienen las rayas, pues parece que se está moviendo. Parece que está moviendo. De esto hay libros muy chulos con un montón de láminas de este tipo que son muy divertidas. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Así vamos un poquito más rápido. Vale, otra cosa que hace nuestro cerebro es proporcionar movimiento a cosas que no tienen movimiento. Por ejemplo, si miráis este círculo en el centro, veis que no se mueve, pero parece que el que no estáis mirando fijamente se está moviendo, ¿no? El rabillo del ojo, ¿a que sí?
O si hacéis lo contrario, veis eso. ¿Por qué pasa esto? Pues porque esta, cuando miráis con el centro del ojo, estáis mirando con las células que funcionan mejor. Las de la periferia de la retina no funcionan muy bien. Entonces, esta imagen que veis con la periferia de la retina parece que se mueve. ¿Por qué? Porque el amarillo y el morado se interpretan en mi cerebro a velocidades diferentes. Y como se hacen con familiaridades diferentes, parece que está, ahí tiene movimiento. Sí, marea un poco. ¿Se entiende eso? O sea, las células del centro funcionan muy bien y ven que no hay movimiento, pero las de la periferia no lo hacen tan bien y proporcionan ese movimiento. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, que esta la vamos a pasar. La vamos a pasar. Vamos a terminar con el reconocimiento de caras, porque luego vamos a hacer un ejercicio, una manualidad para ver las tres dimensiones del espacio, ¿vale? ¿Esta chica os está mirando? ¿Os mira? Está así, pero parece que os está mirando, ¿verdad? Da al siguiente. ¿Y esa? Sí. Esa no, esa mira para allá, ¿verdad? Dale a la siguiente. Los ojos son exactamente los mismos, lo único que ha cambiado en esta imagen... No, pasa para atrás. Pasa para atrás, pasa para atrás, pasa para atrás, pasa. Lo único es la postura de la postura de la cara y del cuerpo. Hemos aprendido, igual somos seres sociales, entonces simplemente con la postura de la cara y del cuerpo nos indica que una persona nos está mirando. Y eso se utiliza mucho en la pintura, se ha utilizado durante muchos siglos en la pintura. Esto que los cuadros parece que nos están mirando, simplemente es por la postura del cuerpo, es como lo reconocemos nosotros. Otra cosa que hacemos nosotros sin pensar, los humanos sobre todo, porque somos seres sociales, es reconocer estructuras conocidas en cosas que no las hay, como por ejemplo las caras. Pasa a la siguiente. Lo de las caras estas de Belmez y todo esto que vemos caras por todos lados, es porque nos ponen dos círculos y una raya y vemos una cara, sea donde sea. Eso se llama pareidolia, es un efecto psicológico. Por ejemplo, estos son pimientos, ¿no? ¡Qué feo! Claro, parecen caras. Pasa a la siguiente. ¿Y ese? Sí, es una. La señora fregona. La señora fregona, pasa a la siguiente. El señor eso es un grifo. Reconocemos cara en estructuras conocidas, que no necesariamente nos representan cara, simplemente porque tienen una estructura conocida para nosotros. Pasa a la siguiente. Eso es típico del, eso es típico de los humanos y los primates en general. Esto es una canoa. Sí. Pasa a la siguiente, una canoa. Y esto es una máquina de escribir, que esto no saben lo que es. Pasa a la siguiente. Luego, el anamorfismo, esto seguramente os suena, son imágenes que están en un solo plano, pero debido a las proporciones que tiene desde una posición determinada de mía, la puedo ver en tres dimensiones. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los comerciales que salen en el fútbol y en el baloncesto, que ponen unas láminas a los lados que parece que os están mirando los comerciales. Realmente no, son planos, lo que pasa es que parece que están en tres dimensiones. O esta gente que dibuja en la calle, que hace dibujos en el suelo, que parece que son de verdad, que parece que son agujeros y os vais a caer. Solo se ve cuando estáis en una posición determinada, porque está dibujado con unas dimensiones y unas proporciones determinadas para el que yo lo vea en tres dimensiones. Dale al vídeo, por favor. No, dale para atrás y al vídeo. Vale, ¿qué veis aquí? Un cubo de Rubik, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Es un cubo de Rubik, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Pues fijaos lo que pasa. Es una lámina, está en un solo plano y solo lo vamos a ver en tres dimensiones cuando está en una orientación determinada. Y ahora, a pesar de que sabéis que no está en tres dimensiones, lo seguís viendo en tres dimensiones, porque vuestro cerebro os dicta eso, o sea, no tenéis ni que pensarlo. Esto, por ejemplo, ¿qué veis? Una cinta, ¿no? De estas de embalar, de estas... Sí. Pasa lo mismo. Y ahora... Y va a dar igual la imagen que os ponga, que si la veis en la orientación determinada, la vais a ver en tres dimensiones, ya da igual lo que os diga. ¿Veis un zapato? ¿Lo ves en tres dimensiones o en dos? ¿En dos?
¿Lo ves en dos o ves una zapatilla? Ves una zapatilla, ¿no? ¿Es un papel? Ya lo saben, ¿no? ¿Es verdad un papel? Es que no es un papel. Es un papel. Es un papel. Pasa a la siguiente. Vale, dale al vídeo. Bueno, y ahora vamos a hacer esta manualidad, que es con lo que vamos a terminar el taller. Dale al vídeo. Ahí. El dinosaurio, eso, y vamos a hacer el dinosaurio. Y va a pasar lo mismo, vais a ver esto y vais a hacer un dinosaurio que parece que os está mirando, pero realmente es un papel, ¿vale? Y también se debe a las proporciones, porque nosotros entendemos esas proporciones como en tres dimensiones cuando no lo están. Entonces, ahora parece que nos está mirando.